Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Yo soy el doctor Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a conocer la anatomía de los riñones, algunas estructuras importantes que ustedes tienen que evidenciar internamente a nivel de estos órganos. Este es un tema muy importante para que ustedes lo conozcan en anatomía humana. Así que disfruten de este contenido, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que le lleguen notificaciones y más preámbulo, iniciamos con el contenido del día de hoy. Jóvenes, tenemos acá los riñones. Vamos a agregar esta partecita. Ahí. Tenemos acá los riñones. Los riñones son los principales órganos del aparato urinario. Tener en cuenta que ellos son órganos retroperitoneales que se localizan justamente en el retroperitoneo. Es una región que está recubierta por el peritoneo. Y tener en cuenta que esos dos órganos vamos a encontrarlo ubicado a ambos lados de la columna vertebral. Vamos a quitar acá los vasos sanguíneos y podemos evidenciar ahí columna vertebral. Ellos se extienden desde la T12, es decir, la vértebra torácica número 12 que es esta que se muestra aquí hasta la tercera vértebra lumbar algo importante el riñón derecho se encuentra más descendido que el riñón izquierdo debido a la presencia del hígado ya eso muchos de ustedes lo saben perfecto nítido hasta ahí ahora bien vamos a tener acá la forma la forma de una bichuela tienen estos órganos de un color marrón rojizo tienen una medida de 12 centímetros por 6 centímetros por 3 centímetros 12 de longitud, 6 de anchura y 3 de espesor. Tiene también una cara anterior, una cara posterior, dos bordes: un borde lateral y un borde medial, que es el más importante por la presencia de el ilio renal. Que es el lugar por donde entra la arteria renal, sale por ahí la vena renal, y también la pelvis renal, que es esta estructura que se muestra aquí que podemos decir que es el elemento más importante de los elementos que se mencionan cuando hablemos de la disposición del pedículo renal perfecto las relaciones de ambos riñones posteriormente es la misma es decir la cara posterior de ambos riñones es la misma se relacionan con los músculos cuadrado lumbar músculo soax mayor que es este que se ve aquí y también vemos ahí el soax menor otra cosa se relaciona también con la costilla el riñón derecho solamente con la costilla flotante número segundo es decir, decimos segunda costilla, que sería esta aquí, costilla flotante número 2. Y el riñón izquierdo se relaciona con las dos costillas flotantes. Bien, recordarles que el riñón derecho, como está más descendido, ocurre esto. También tener en cuenta que hay unos nervios que son los nervios hilo hipogástrico e hilo inguinal o abdomen genital mayor y menor. Vamos a colocar acá los nervios y ahí podemos evidenciar uno de ellos que es este. Este es el ilio hipogástrico y el de abajo el ilio inguinal. Esos son los dos nervios importantes que podemos mencionar que se relacionan con los riñones en su cara posterior. En la cara anterior, en el caso del riñón derecho, se relaciona primero con el hígado, también se relaciona aquí en la parte superolateral con el diafragma. Entendido, músculo diafragma iría acá. Entonces, el riñón derecho se relaciona con el hígado al cual le hace una impresión, que es la impresión renal en el hígado también se relaciona con la segunda porción del duodeno, aquí esta parte, y ya esta parte más inferior se va a relacionar con el intestino delgado, asas intestinales. Por aquí le dejo una pequeña imagen para que ustedes puedan evidenciar esas relaciones en la cara anterior que es diferente, tanto en el riñón derecho como en el izquierdo. Entonces, el riñón izquierdo se relaciona con una glandulita aquí que sería la cola del páncreas. Que también es retroperitoneal ese órgano, pero la cola es intraperitoneal. Entonces se relaciona también con el diafragma, se relaciona con el bazo. Bien, y en la parte superior aquí tenemos que se relacionan con las dos glándulas suprarrenales: glándula suprarrenal izquierda, que es en este caso en forma de media luna, y la derecha de forma triangular. Ahí tenemos. Esos riñones están envueltos por una fascia. Mire más o menos esto. Déjeme ver si lo colocamos. Esto. Esto aquí es correspondiente a la cápsula renal o también conocida como renal. Es una cápsula adiposa. Y también vamos a ver si se muestra. No, no se va a mostrar. También vamos a tener una fascia que es la fascia renal o fascia de yerota, que es la fascia que recubre los riñones y ayuda a fijar. Pero recuerden que el principal medio de fijación de los riñones son los vasos renales. Tenemos aquí la arteria renal. Miren ahí. Arteria renal derecha y arteria renal izquierda. La arteria renal derecha es más larga que la izquierda. La relación de esa arteria renal derecha, vamos a encontrar la que ella se localiza detrás de una vena importantísima, que es la vena cava inferior. Ahí tenemos la vena cava inferior, por lo tanto, esa arteria renal derecha es retrocava. Es decir, que pasa por detrás de la vena cava inferior. Y esta arteria que se ve aquí es importante, ¿por qué? Porque miren la relación acá con una vena, la vena renal izquierda. Vamos a quitar estas venas sistémicas, digestivas. Vamos a ver, quitamos las venas del sistema digestivo y ahí podemos evidenciar mejor esta arteria, que es la arteria mesentérica superior, que es la que va justamente para la irrigación del intestino delgado y la parte derecha del colon. Aquí vemos la vena renal izquierda que cambia. En cuanto a la relación de lo que menciona Morita de longitud, esta es más larga debido a que la vena cava inferior se encuentra a la izquierda, se encuentra a la derecha del cuerpo y entonces ahí el trayecto es más largo. Mientras que la vena renal derecha es más corta porque la vena cava inferior está más a la derecha, su trayecto es más corto. Entonces la relación aquí, tener en cuenta que en este caso esa vena, recuerda que vienen de los riñones, las venas y desembocan en la vena cava inferior. Entonces, la arteria mesentérica superior pasa por delante. La vena pasa por detrás de la arteria mesentérica superior y por delante de la arteria aorta abdominal. Aquí ocurre una especie de pinza, conocido como pinza aortomesentérica, y esto es importante. La pinza aortomesentérica de Rokitansky se llama así. Es un epónimo ahí, pero está bien. Entonces, ¿qué sucede? Algo importante, y es que la vena testicular izquierda que es esta que se muestra aquí. De nuevo vamos a quitar las venas digestivas. Eh, sí, la tributaria de la porta. La quitamos toda porque esas venas no me interesan. Y aquí mostramos. Quitamos esto de aquí. Y mira acá. Esta vena viene del testículo o del ovario izquierdo. Esa es la vena testicular izquierda. Aquí lo dice. Esa vena testicular izquierda drena en la vena renal izquierda. Por lo tanto, si existe acá una compresión de esa vena renal izquierda, la sangre se va a devolver al riñón y se devuelve hacia el testículo. Por lo tanto, esto es una causa importante de la presencia de varices. A nivel de, de los vasos testiculares, en este caso, la vena testicular. Esto se denomina varicocele. Es importante. Entonces, la parte que se muestra aquí es también súper importante, conocido esto, cuando existe esa compresión de la vena renal izquierda por ese pinzamiento, el pinzamiento aortomesentérico, esto va a producir un síndrome llamado síndrome de Kaschanues. Ese es un síndrome importante que va a producir varicoseles del lado izquierdo y eso es lo que me explica por qué es más común del lado izquierdo. Entendido. Vamos a seguir acá ahora a la parte de la configuración interna de los riñones. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, en la configuración interna de los señores, lo que yo quiero mostrarle acá es lo siguiente. Vamos a quitar aquí esto. Entonces, miren acá, señores. Internamente, que es lo que el fin de lo, del video, el objetivo del video, lo que yo quería mostrarle a ustedes, vamos a quitar el tejido conjuntivo. Quitamos todo esto, no me interesa. Quitamos esta costilla, que tampoco me interesa. Y lo mostramos así, miren. Ahí. ¿Qué tenemos acá? Miren, vamos a poner el corte. Aquí vamos a tener lo siguiente en la configuración interna de los riñones. En la superficie, es decir, en la periferia de los riñones, tenemos acá la corteza renal. Es la parte externa del parénquima del riñón. Está compuesta principalmente por glomérulo renal, también los túbulos contorneados. Y se continúa con las columnas renales, que son estas que se muestran aquí. Entonces, periferia, corteza renal. Las columnas renales son estas estructuras que se muestran acá, son expansiones hacia el interior del tejido cortical del riñón entre las pirámides renales. Entonces, las pirámides renales son estas que se muestran acá. Las pirámides renales son las masas cónicas que conforman la sustancia de la médula renal, contienen las asas de Henle y también tener en cuenta los túbulos colectores que son es lo que termina justamente en las pirámides renales. Donde termina esa, el vértice es lo que se conoce como seno renal. Esta parte, señores, que en el interior del ilio vamos a encontrar ahí vasos renales y la pelvis renal. Pero esto es una grasa, ese tejido adiposo, se llama también grasa pericalicial. Entonces aquí esta grasa la quitamos. Vamos a mostrar ahora los cálices menores que son estos pequeños conductos que también pertenecen al sistema de las vías urinarias, sistema colector, conocido acá. Los cálices menores son los cálices de menor tamaño que, que reciben la orina de las pirámides renales y desembocan a los cálices mayores. Entonces, los cálices mayores son los que vamos a evidenciar acá. Si quitamos esto, pap, hacemos un corte. Y ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esos cálices menores se van a unir y van a formar los cálices mayores, que serían aproximadamente 3 a 4 o a 5, puede variar. Y aquí vamos a ver que esos cálices mayores se unen y forman la pelvis renal. La pelvis renal es el extremo superior expandido del urete, que es esto. Entonces la pelvis renal termina... Formando aquí el uréter. Entonces, el uréter, justamente donde se origina, se conoce esta parte como cuello del uréter. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de los elementos del pedículo renal, el elemento más importante y el elemento más posterior de esos elementos del pedículo renal es la pelvis renal. La pelvis renal puede presentar en su interior cálculos renales y en este caso, ahí hablamos de cálculo en asta de venado que puede tener la misma forma acá. ...de un hasta de venado... ...son los más grandes que pueden existir... ...y recordar que la causa principal de esos cálculos... ...es oxalato de calcio... ...es decir, un consumo excesivo de calcio... ...o alguna patología relacionada con hipercarcemia... ...que en este caso sería un hiperparatiroidismo primario... ...entonces tener en cuenta... ...aquí también se puede inflamar por una infección de virulinaria... ...que sería una piel o nefrita inflamación de la pelvis renal... ...y vamos a evidenciar acá los vasos renales... ...para que ustedes vean... Eh, la disposición del pedículo renal. Entonces, disposición del pedículo renal importante y ahí terminamos con esta parte. Ahora mostramos la disposición de los elementos del pedículo renal. Miren acá. Recuerden, el elemento más posterior del pedículo renal es la pelvis renal. El elemento más anterior es la vena renal. Entonces, anterior e inferior, vena renal. Posterior a la vena y superiormente a ella tenemos la arteria renal. Y el elemento más posterior de todos es nada más y nada menos que la pelvis renal. ¿Entendido? Eso es lo que tenemos ahí como elementos del pedículo renal. Quitamos acá esto, los vasos sanguíneos y del riñón. Ya eso es lo que ustedes tienen que saber o ver. Entonces, más adelante vamos a estar evidenciando. Otros elementos de las vías urinarias como son los uréteres, sus porciones, relaciones y así. Y la importancia de ellos. Sígueme para más contenido. Doctor Renoso estuvo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Queden bien. Bye.